En esta noche vamos a ofrecer la intención de don Francisco Martínez Dávila y familia. Que el Señor le conceda abundantes bendiciones a través de San Diego de Alcalá, el santo a quien estamos celebrando. Y damos perdón por nuestros pecados, diciendo: yo confieso que Dios te lo conoce. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso lo vas a hacer siempre bien. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesaron ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que inspiras y llevas a término todo un buen propósito, conduce a tus hijos por el camino de la salvación eterna y haz que quienes dejándolo todo se consagran totalmente a ti, a ejemplo de San Diego de Alcalá, y que siguiendo a Cristo y renunciando a lo mundano en espíritu y de pobreza, humildad y corazón, te sirvan fielmente a ti y a sus hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense.
tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despida. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa, ya son los 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo, y azote por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la vida. Palabra del Señor. Dios quiere instaurar un mundo bueno. Dios quiere
venida del Señor Jesús. ¿De quién va a depender que sea una buena iglesia? ¿De quién cree? ¿Y si nosotros no le somos grandes? ¿Y si cada quien trabaja por su interés? ¿Y si cada quien viene cuando quiere? ¿Y si cada quien hace su gusto? ¿Y si cada quien vive la fe como cree vivirla? Va a ser una pelea. El Padre dice, haz esto, que tú dices, ¿por qué lo voy a hacer? A propósito de eso, hay algunos que se ponen sus buenos. Aparte de que necesitan, todavía se ponen. Jesucristo es el centro. Puede que se enoje. No es San Diego. Él es el administrador. San Diego fue un buen administrador. San Diego de Alcalá fue un buen trabajador de Dios. Con sencillez hizo las cosas de mucha calidad, cosas sencillas, humildes. En ese tiempo ni se distinguía lo que hacía. Era alguien común y corriente. Pero con el tiempo la iglesia fue viendo la gran altura de su vida cristiana. De hecho, murió sin saber que era santo. Creo que eso nos invita al Señor ahora. A propósito de este pasaje del mal administrador, qué listo que había. ¿Cómo se ganó el favor de otros? Porque lo iban a correr, porque se dio cuenta el amo que era un mal trabajador. Y se puso muy amistad. Pues hoy nos invita el Señor. Construyamos una iglesia, construyamos una comunidad. Pero como quiere el Señor, no como tú quieres. Cada vez que hagas algo, en donde quiera, pregúntale, ¿será que el Señor quiere realmente esto que estoy haciendo? O sea, ¿realmente? ¿O estoy haciendo mi gusto? ¿O es mi interés el que está trabajando? ¿O yo soy el centro? Pues en otras palabras. Por eso honramos a San Diego. Porque Él puso en el centro de su vida al Señor. Y el Señor le regaló la gracia. Le regaló la gracia de ser un espejo de Dios aquí en la tierra. Y por eso se cuentan los milagros que hizo. Porque era un buen administrador de Dios. Pues vamos a pedirle nosotros, cristianos, sencillos, humildes, construyamos la iglesia. Cada fiesta, aquí hay muchas fiestas, que las fiestas sean para construir la fe, no la vayamos a destruir. Ojalá y no la fiesta sea como el puente, nada más alumbra bonito y se acabó. Realmente haya algo en Dios. Realmente la fe vaya en el cimiento. Hoy el Señor nos dijo eso. Él quiere un buen administrador, un buen trabajador. Nosotros somos trabajadores de Dios. Levante la mano. ¿Quiénes son ministros de la Eucaristía? Aquí, por Papa, levante la mano, ¿quiénes son ministros de la Eucaristía? Vale. Levante la mano, ¿quiénes son catequistas? Levante la mano, ¿quiénes están agrupados para visitar enfermos?
levante la mano quienes se organizan para cantar la misa. Viene una segunda pregunta. Entonces, ¿a qué iglesia pertenece? ¿Qué haces? ¿Cómo le das vida a la iglesia? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Y vamos terminando de que no hacemos nada. Y está grave eso. Y para que me entiendas, si a ti te sucediera en tu casa que tus hijos no participaran, ya están grandes y no hacen nada, nada más llegan a comer, llegan a dormir y a la mera hora la comida, ¿qué vas a decirle a tus hijos? Y otro poco que lleva a sus amigos, es su amiguito. Aquí que esté, aquí está el hijo. Pero ya los 3, 4, 5 días, oye, tu hijo, tu amigo que no trabaja, porque ya está comiendo bastante. No quiero hacer otras preguntas más porque les puedo lastimar. Me van a linchar ahí saliendo la gracia. ¿Qué haces? Pues nada más estamos esperando la feria. Nada más estamos esperando para ver qué hay que comer, qué hay que comprar. Agarren el orden. ¿Qué haces? Está tremendo. Ya poniéndose a pensar, pues. No, falta la moto. Ah, qué limpio que se lleven a la misma. No va a faltar alojar. Pero no. La iglesia hay que construirla. La comunidad. ¿Saben por qué? Disculpe, voy a utilizar una imagen que me diga, quizá lo sea. No vaya a pasar que nuestras fiestas se parezcan cuando matamos una res y uno sale, no sé dónde salen las moscas. Se mata la res inmediatamente. Y asquean la carne. Y luego todavía esas moscas verdes. Y a veces así convertimos nuestras fiestas de fe. ¿Qué tal si nada más para pelearnos el dinero? ¿Qué tal si nada más para pelearnos un puestecito? Hoy nos habló de eso el administrador. ¿Qué estás haciendo por la fe? Esa fe por la que necesitas, porque un día te va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas ellos. Dame cuenta de que cuando, cuando estés casi para morir, y ojalá que nos dé tiempo de estar respirando. ¿Qué tal si nos agarra de taco? Ni tiempo de arrepentirnos. Dame cuenta. Y la haces más cuando te hablas, cuando te llevas, y sobre todo cuando te acuerdas, cuando aceptas al otro como eres. Y tú también te esfuerzas de ser bueno, buena mujer, buen cristiano como el otro. Cuando tienes una familia, luchas por tener la mejor familia. Así construye, así construye Dios a través de ti. Pues somos administradores. No somos los jefes, somos los trabajadores. Y mucho católico quiere vivir como jefe. Puro
Dios mío, no nos vaya a decir Dios sin esa necesidad de cuentas. Muy bien, pues así sí, yo creo que está mejor, ¿no? Ya descartamos un poquito, porque cuando están sus ojitos así de niño, digo, a lo mejor les va a ganar, creo que nos va a bajar. Ya desde allá afuera, de verdad, no van a escuchar nada. Pues vamos a pedir a Dios, seamos buenos administradores, buenos trabajadores, hagamos algo. Necesito manos, necesito presencia. Llevo 8 días y estoy cansando. Quiero verlos más cerca. Quiero verlos. Aunque te diga, me dicen. Ya somos dos. Por el nuestro obispo, para que el Espíritu Santo lo guíe en el gobierno de nuestra Iglesia Diocesana, roguemos al Señor. Pidamos por toda nuestra comunidad que está celebrando, o nos estamos preparando para celebrar esta fiesta en honor a San Diego, que todos construyamos esa familia, esa comunidad que el Señor quiere, roguemos al Señor. Que cada uno de ustedes sea un buen trabajador de Dios en su casa, algunos como papás, otros como hijos, otros como profesionistas en la comunidad, otros en su trabajo sencillo y humilde. Que todos sean ese rostro de Dios en medio de los demás, roguemos al Señor. Por todos los que ya descansan en la paz del Señor, que Él se dice purificarnos y goce de la felicidad eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre Todopoderoso, las peticiones que hemos puesto en tus manos. Atiéndenos en el Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siempre. Thank you.
Por eso te pedimos que estos dones y amigos también los sigan, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando va a ser entregado a la situación voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y tomándolos de él, porque esto es mi cuerpo que se le entrega a todos ustedes.
Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Quiero invitarles y al mismo tiempo el favor
Yo sé que no lo hacen a propósito, pero a veces descuidamos, nos distraemos. Bueno, señores, están pasando. A veces por distracción, despido de favor. Y cuando entres al templo, digo al atrio, cuando tú hayas destinado venir a misa, apagas tu celular. Y en esta
de la ofrenda. ¿Ah? De la ofrenda. Ya le malhablaron rápido. ¿Quién?
Por ahí de Durango, por esa canción.
pato, el pato Donald. ¿Quieres llamar, verdad? Pero por un momento, y por el día que te gorra, ya quitas el animal, ¿no? Pues se enmayó este pato. No, la cosa que le pone, ¿no? Bueno. ¿Te imaginas que está en la mesa, no? Thank you.
Dios, adiós. Adiós. Adiós, adiós. La nena. Adiós, nena. Adiós, nena. Hola. Salud, salud, salud. Ya casi voy a acabar. Te digo que detrás de cámaras. ¿Pero escuchas? ¿Ya te diste cuenta, Pancho? Aquí está lo del café, lo de los tamales, ya dimos de cenar. Ya salvé mi compromiso. Ya ahora sí, ya salvé mi compromiso, ¿eh? Ya se hizo todo, ya estamos acabando de cenar. ¿Tienes sus papás ahí?